Amén. A seguir, hermanos, llevando la palabra del Señor. Amén. A nosotros nos ha tocado venir por acá, hermanos, estamos por esta tierra. Amén. Nunca nos imaginamos hoy estar dando testimonio de que Cristo vive, hermanos, en esta tierra. Amén. A Dios le ha placido así, pues así que cada uno de nosotros somos misioneros, hermanos. Amén. Aleluya, y le damos al Señor gracias. Amén. Es un gran honor y un grandísimo privilegio. Aleluya, el ser hijos de Dios en esta tierra. Amén. Y el poder bendecir el nombre del Señor. Tenemos un altar aquí, hermanos, para adorar el nombre del Señor. Amén. Así que pues todo está bajo un propósito. Desde antes, hermanos, de nuestro nacimiento, ya el Señor tenía este propósito. Amén. Nosotros ni nos imaginábamos, hermanos, aleluya. No nos imaginamos nunca. Acá tengo un audio que se me perdió por acá. Aleluya. Bueno, hermanos, vamos pues a estar entrando a la palabra del Señor. Amén. Quisiera que me acompañen al libro de Job. Gloria al Señor. Amén. Así que pues sigamos y mantengamos ese altar aquí, hermanos, encendido. Aleluya. Amén. Así que donde hay dos, hermanos, dosito, ya es un altar. Aleluya. Dos o tres reunidos en mi nombre, ahí voy a estar, dijo el Señor. Amén, así que aquí vemos más de dos, hermanos, más de tres, así que mantengamos siempre encendida esa llama del altar, gloria al Señor. Capítulo 38 de Job, hermanos, vamos allá al capítulo 38 del libro de Job, gloria al Señor. Y mientras usted lo va buscando, vaya alabando y glorificando el nombre del Señor. Job, capítulo 38, gloria al Señor, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Échele leña al fuego, échele leña al fuego. Amén. Job capítulo 38, versículo 1 al versículo 3. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor que la leemos, hermanos, bajo la guía y dirección del Espíritu Santo. Dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Amén, amén. Aleluya. El tema de esta mañana le he puesto con la ayuda del Señor: yo te preguntaré y tú me contestarás. Amén. Amén. Así que quisiera que me acompañe a orar, hermanos, aleluya, vámonos al cielo, aleluya, en oración. Maravilloso Dios, Señor, queremos en esta mañana, Señor, disponer nuestras vidas, todo nuestro ser, Señor, para que tú seas hablarnos a cada uno de nosotros, a ministrar, Señor, nuestras vidas. Te pido, Señor amado, que hables a cada uno, Señor, del pequeño al grande, a todos los que estamos aquí reunidos, que esta palabra, que hoy, Señor, la podemos disfrutar, que hoy la podemos tener, que hoy podemos gozar de ella, te pido, Señor, que sea de gran bendición, Señor, para los aquí reunidos, Señor, y aún, Dios mío, para este pueblo, Señor, este pueblo que está, Dios mío, aquí, Señor, en esta ciudad, en esta nación, te pido que los bendigas también. Gracias por darnos, Señor, ese privilegio, Señor. Hoy nos recuerdas, Dios mío, de que somos misioneros, Señor. De que estamos aquí, Señor, llevando tu palabra, Señor. Estamos aquí con un propósito, Señor. Aún como aquella joven, Señor. Aquella, Señor, padre joven que estaba allá en la casa, Señor, de Amán, Señor. Te pido, amado Dios, Señor, que tú, Señor amado, bendiga, Señor, cada una de nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Puede tomar asiento. Aleluya. Amén. Hoy estamos, hermanos, en un culto misionero. Amén. Y en cada culto misionero, pues, y en cada culto algo puede suceder. Amén. Sabiendo de que el Señor es grande y poderoso para hacer cosas maravillosas, hermanos. Amén. Mire, el tema de hoy es: yo te preguntaré y tú me contestarás. Amén. Bueno, hermanos,
siempre en nuestras conversaciones siempre van a surgir preguntas. Amén. Cuando nos encontramos, la pregunta que siempre nos hacemos, ¿verdad, hermano? ¿Cómo está? Amén. Es pregunta, gloria del Señor. Amén. Y esa pregunta, lógicamente, tiene una respuesta. Amén. El Hijo de Dios dice, estoy en victoria, gloria al Señor. Aunque si está, hermano, por dentro, quizás pasando un momento difícil, pero dice, estoy en victoria. Amén. El que tiene a Cristo está así, estamos siempre en victoria. Amén. En cambio, el que no tiene a Dios, usted le pregunta, ¿cómo está? Ay, dice, yo estoy, ¿verdad?, mal, estoy con problemas, no sé qué hacer. Y hermanos, ni mejor, ¿verdad?, que ni mejor responda, gloria al Señor. Porque la respuesta, pues, no es por lo consiguiente muy buena. Amén. Amén. Entonces, está siempre, hermanos, nuestra conversación está siempre acompañada de preguntas y también de respuestas. Amén. Amén. Mire, cuando nosotros vemos la palabra del Señor, amén, nosotros encontramos el pueblo del Señor desde que el Señor lo rescató, ¿verdad? Allá, el pueblo comenzó cada vez a conocer a Dios. Amén. Entraron en el colegio del Señor a aprender de Dios. Amén. Cada uno de ellos iba cada vez aprendiendo, obteniendo conocimientos de todo, hermanos, de las cosas buenas, aún de los errores, ellos iban aprendiendo del Señor. Amén. Entonces, de esa manera, pues, Dios iba llevando a su pueblo, les iba enseñando y todo allá. Amén. Nosotros vemos acá en este capítulo 38. En donde Job, hermanos, está teniendo un momento de dificultad también. Amén. Y entonces él está, ¿verdad? Su fe parece, hermanos, que en ese momento su dedicación a Dios en ese momento de la prueba difícil que él pasaba estaba como teniendo problemas, hermano. Amén. Usted va a ver que él comienza a ver unas cosas. De otro punto de vista, comienza a hacerle preguntas al Señor y Dios estaba en silencio en la prueba de Job. Dios estuvo en silencio un buen tiempo. Amén. Y entonces el Señor escuchaba quizás el lamento, hermanos, de Job, que le hacía unas ciertas preguntas y no encontraba respuestas. Amén. Pero, hermanos, sabemos de que Dios responde, hermanos. Gloria al Señor. Amén. Entonces, hermanos, en un momento el Señor, pues, le dice a Job, bueno, de verdad, tú me has estado haciendo preguntas, yo te he estado escuchando, pero ahora tú tienes, ¿verdad?, que responderme lo que yo te voy a preguntar. Amén. Aleluya. Amén. O sea, hermanos, llega el momento en el que el Señor nos va a hacer preguntas a nosotros. Amén. Ya en este momento el Señor comienza a Job, hermanos, a hacerle las preguntas. Y entonces es ahí donde le dice, ¿verdad? Te pido, ¿verdad? Pues que te ciñas tus lomos como varón, porque yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. Y ciertamente las preguntas que le hacía el Señor a Job, hermanos, eran preguntas bien profundas. Algunas preguntas que para el hombre es imposible responderlas. Gloria al Señor. Amén. Entonces, hermanos, ¿verdad? De esa manera, pues, Job entiende de que él no sabe nada. Amén. De que Dios tiene todo bajo control y que él ha hecho todo y él ha puesto orden en todo. Él ha puesto límites al mar. Él es el que alimenta a los animales. Él es el que, hermanos, ordenó el sistema solar y todo lo puso en un orden allá. Gloria al Señor, o sea, le hizo entender de que Él es el Todopoderoso y por qué le está haciendo preguntas vanas a Dios. Gloria al Señor. Amén. Entonces, hermanos, mire, hay un momento en el cual, pues, lo vemos al Señor, ¿verdad? Saliéndole al encuentro a Job de esta manera, haciéndole entender a Job, hermanos, de que, pues, él tiene que confiar en el Señor. Amén. De que él tiene que depender de Dios. Amén. De que a Dios, pues, no hay que estarle, ¿verdad?, ahí, hermanos, haciéndole las clásicas preguntas, sino que hay que solamente obedecerle. Gloria al Señor. Amén. Entonces, hermanos, miren, gloria al Señor. Cuando nosotros vemos ahí,
Amén. Termina, hermano, y Job entiende y dice, wow, Dios mío. Amén. Él entendió y dijo, yo de verdad que soy un ignorante en esto. Gloria al Señor, aunque me creía, verdad, quizás de saber algo, pero en realidad no sé nada. Gloria al Señor, porque no sabemos nada, hermanos, nosotros. Gloria al Señor. Aleluya. Es el Señor el que sabe todo. Amén. Entonces, hermanos, verdad, el Señor se vio, verdad, en preguntarle esto a Job. Aleluya, pero cuando nosotros vemos, hermanos, al pueblo de Israel también, el Señor llegó un momento, hermanos, en donde el Señor al pueblo de Israel le hace unas preguntas. Hermano, yo entiendo ahí, ¿verdad? Nosotros, con la ayuda del Señor, a veces, ¿verdad? Nuestra mente también, hermanos, aleluya, piensa también, aleluya. Y entonces, cuando vemos, el Señor al pueblo de Israel lo llamó a un momento de preguntas. Amén. Y mire, cuando nosotros vemos, hermanos, acompáñenme allá al último libro del Antiguo Testamento, aleluya, al libro de Malaquías. Gloria al Señor. Malaquías es el último libro, hermanos, que nosotros tenemos en la Biblia del Antiguo Testamento. O sea, ese fue un libro final. Amén. En donde, pues, hasta ahí el Señor habló a través de un profeta. Amén. Entonces, mire, había pasado ya todo un tiempo, hermanos, todo un proceso, un tiempo de oportunidades. Habían pasado, hermanos, cientos de años en donde, pues, Dios había hecho de todo por su pueblo. Amén. Dios, hermanos, había puesto primero, desde que les puso, ¿verdad?, les puso a Moisés, y de ahí les puso a Josué, hermanos, y después fueron jueces que el Señor puso, hermanos, hasta el profeta Samuel. Allá después comenzó con reyes, amén. Habían unos reyes buenos, habían otros reyes malos, pero de todos ellos, hermanos, el pueblo tenía que aprender algo, sacar conclusiones. Gloria al Señor. Amén. Porque hay que saber sacar conclusiones, hermanos, de todo. De lo bueno y de lo malo. Gloria al Señor. Amén. Entonces, hermanos, mire, cuando ya llegó el último profeta, que fue Malaquías, el Señor comienza a hacer preguntas. Amén. Comienza a preguntarle al pueblo. Comienza a hacerle preguntas al pueblo. Amén. O sea, porque, ¿verdad? Era un momento, hermanos, en donde, pues, el pueblo, podemos decir, o se graduaba o se quedaba. Gloria al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque ya venía el Mesías. Amén. Ya, hermanos, ese fue el último profeta que apareció. Ya después aparece Juan el Bautista, pero ya, hermanos, en calidad, ya, ¿verdad?, de la gracia y todo eso, ya en otro proceso, ya. Gloria al Señor. Pero el último profeta, hermanos, que tenemos es este Malaquías. Amén. Y por el cual Dios comienza a hacer preguntas. Usted va a ver que el libro de Malaquías está lleno de preguntas. Amén. Mire, por ejemplo, la primera pregunta, hermanos, que el Señor hace. Gloria al Señor. Mire, dice en ese capítulo 1, en ese versículo, mire, versículo 1 dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Amén. O sea, hermanos, el Señor no estaba contento. El Señor sabía, hermanos. Mire, es como cuando uno va, ¿verdad?, a la escuela, y ahí en la escuela el profesor se esmera, se dedica a, ¿verdad?, a enseñar, y hace todo lo que está a su alcance. Y, hermanos, y el profesor, como aún, ¿verdad?, nosotros, ¿verdad?, cuando estamos preparando algo para predicar, nos quedamos muchas veces hasta tarde. Así los profesores, ellos estudian, hermanos, y el profesor siempre tiene que estar cada día, ¿verdad?, viendo, aprendiendo algo más para enseñarle a los alumnos en la clase. Amén. Entonces, hermanos, ¿verdad?, pero cuando ya le ha enseñado, el profesor dice, ahora vamos a hacerle las preguntas. Amén. Vamos a ver quiénes han estado atentos. Vamos a ver quiénes han aprendido. Gloria al Señor. Vamos a ver quiénes han estado con deseo de aprender. Amén. Y siempre, hermanos, usted va a ver que cuando ya termina la clase, amén, o ya llega el momento, ya llega el tiempo de las lecciones. Vamos a ver. Nunca le va a tomar una lección de algo que él no ha enseñado. Amén. Usted ve que siempre se va a hacer las preguntas en base a lo que se ha enseñado en la clase. Gloria al Señor. Amén. Entonces, de esa manera, hermanos, el Señor acá comienza a hacer una pregunta en base a lo que se les ha enseñado.
a lo que ellos han escuchado, gloria al Señor, a lo que ellos tenían que haber aprendido. Y las preguntas son en base a aquello, gloria al Señor. Mire, tanto así que le dice, ¿verdad? Yo os he amado, dice Jehová. Mire, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Gloria al Señor. Mire la pregunta que ellos, ¿verdad?, se hacían, ¿en qué nos amaste? Y entonces el Señor le responde con otra pregunta. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Gloria al Señor. Amén. Y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación. Gloria al Señor. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque el pueblo decía, ¿verdad? El Señor no nos ha amado. Dios no nos ha amado. ¿En qué nos amaste? ¿En qué mostraste tu amor hacia nosotros? Gloria al Señor. Amén. Así estaba el pueblo, hermano. Y entonces el Señor, ¿verdad?, le dicen, ustedes no han entendido, ¿verdad?, que el amor de que yo los escogí a ustedes, aunque si ustedes no eran dignos. Amén. Porque me agradé de ustedes. No era Esaú, hermano de Jacob, dice el Señor, pero amé a Jacob. Amén. Amén. O sea, él sabe, hermanos, a quién escoge. Él sabe por qué escogió a Jacob y no a Esaú. Gloria al Señor. Amén. Entonces, hermanos, mire, comienza a hacerle pregunta. Gloria al Señor. O sea, había que entender, el pueblo no había entendido, hermanos, de que ellos no eran dignos. Amén. De que, hermanos, si ellos eran el pueblo, amén, si eran el pueblo del Señor, era por solamente por la gracia del Señor. Porque a Dios le agradó, gloria al Señor, hermano. Amén. Es como nosotros, ¿verdad? No es porque nosotros hemos sido mejores. Es porque Dios le plació darle su espíritu, hermano. Aleluya, nos ha dado vida, nos ha dado salvación, nos ha dado vida eterna, gloria al Señor, aleluya. Amén. Y hermanos, y veces digo, ¿pero por qué nos escogió el Señor? Bueno, aleluya, porque así le ha placido al Señor. Amén. Entonces, hermanos, mire, ahí comienza, hermanos, la primera pregunta. Amén. Pero miren lo que dice allá en ese versículo 6. Amén. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Amén. ¿Por qué, hermanos, verdad? Porque al Señor lo trataban como padre. Amén. Y ellos, hermanos, cuando se hablaba del padre, ellos sabían que estaban hablando del Señor. Amén. Entonces le dice, ¿verdad? Si el hijo honra al padre y el siervo a su señor, y si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? O sea, ¿dónde está el respeto? Amén. Porque, hermanos, el pueblo, ¿verdad?, le faltaba el respeto cada vez que quería. Amén. Usted va a ver el pueblo, hermanos, incensando a Baal. El pueblo que hacían, hermanos, sacrificios para Moloc. El pueblo incensando a Cera. El pueblo hacía, hermanos, se doblegaba a los dioses que por ahí encontraba cada vez y cuando. Amén. Pero no le daban la honra de vida como padre que era él. Gloria al Señor. Entonces él está pidiendo honra. Si me llaman padre, pues honrenme. Gloria al Señor. Si me llaman padre, respétenme. Gloria al Señor. Aleluya. Está haciendo preguntas. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y dice, y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Amén. ¿Dónde está el temor? O sea, si lo llamaban al Señor, a él lo llamaban Señor. Amén. Adonai, el Señor. Amén. Amén. Entonces, ¿dónde está mi temor? ¿Por qué? Porque ahí, hermanos, hasta ahí, hasta donde ya aparece, hermanos, Malaquías. Uy, hermanos, el pueblo estaba bien lejos de Dios. Amén. Amén. Estaba bien lejos, ¿ah? Hermanos, se estaban alejando. Habían pasado, hermanos, ya esos hombres del Señor, hermanos, tremendo. Pero ya desde que usted ve desde Isaías, hermanos, uy, el pueblo estaba tremendamente lejos. Amén. Isaías llegó, hermanos, ¿verdad? ¿Verdad? Con palabras fuertes. Después aparece Jeremías. Después aparece Ezequiel. Y de ahí se van un poco de profetas, hermanos. Pero todos ellos con unos mensajes, hermanos, para que el pueblo regrese, porque el pueblo se había alejado del Señor. Amén. Amén. Entonces le dice, pues si me llaman Señor, ¿dónde está mi temor? O sea, si me temen,
Si dicen que yo soy el Señor, pero no hay temor. Han perdido el temor. Hermanos, si perdemos el temor, ay Dios mío, eso es tremendo, el perder el temor del Señor. Amén. Habían perdido el temor. Amén. Entonces, ¿verdad? Aleluya. Y mire, mire lo que dice más abajito. Dice, ¿y dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís en qué hemos menospreciado tu nombre. Amén. Eran las preguntas que ellos se hacían. Amén. Porque el Señor les hablaba, hermanos, y les decía, es que algo está pasando, ya no hay ese mismo, esa misma entrega. Hay un menosprecio por el Señor. Amén. Amén. Y entonces me lo dicen, ¿en qué hemos menospreciado a Dios, ese niño? Pero ¿cómo es que hemos menospreciado al Señor? Y ahí el Señor le dice en el versículo 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Amén. O sea, hermanos, a las preguntas el Señor les da las respuestas. Amén. A esas preguntas que ellos se hacían y que el Señor mismo les hacía, el Señor les da la respuesta. Y le dice, bueno, es que, aleluya, el que hago ofrecido sobre mi altar pan inmundo. O sea, pan sucio. Amén. Lo habían ofrecido y ahí, hermanos, era un problema de sacerdotes. Amén, porque eran los sacerdotes ahora que ellos decían, pues, ¿verdad? ¿En qué es que hemos menospreciado tu nombre? Porque llegaban, hermanos, los profetas, amén, y llegaban y exhortaban a los sacerdotes. Amén. Amén. Y entraban por los sacerdotes, hermanos, exhortando. Amén. Y entonces, ¿verdad? Como ellos eran los que tenían que enseñar la palabra del Señor, amén. Entonces, ¿verdad? Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué que nos dice el Señor que nosotros hemos menospreciado a Dios? Aleluya. Aleluya. Y eran porque los sacerdotes, hermanos, estaban mal, estaban sucios y estaban ofreciendo pan sucio, hermanos, dándole a comer al pueblo pan sucio. Bendito sea el nombre del Señor. Pero mire, hermanos, aleluya. Sigue, ¿verdad? Esto es porque es pregunta, hermanos, que el Señor va haciendo, ¿verdad? Y dice versículo 8. Y dice, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo del enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. Entonces, mire, otra pregunta que el Señor hace. Amén. Cuando ofrecéis el animal ciego o el animal, verdad, cojo o hallado al enfermo, eso no es malo. ¿Por qué? Porque, hermanos, al Señor tenían que ofrecerle lo mejor. Amén. Y todo esto, hermanos, era algo que ellos tenían que haber aprendido. Amén. Pero, hermanos, miren, lamentablemente, hermanos, aleluya, pasaba el tiempo y ellos se iban olvidando de todo eso. Amén. Ya ahora, hermanos, ¿verdad? Aleluya, pues se ofrecía de todo, se recibía de todo. Gloria al Señor. Amén. En aquel tiempo de los días de Moisés, por ejemplo, de Aarón y todos ellos, los hijos de Aarón, si traía un animal así, hermanos, un animal enfermo, el mismo sacerdote decía, usted no puede ofrecer eso. Amén. Amén. Pero ya ahora, hermanos, los ofrecía, porque los sacerdotes eran los que veían, hermanos. Amén. El pueblo podía traer, hermanos, cualquier animal. Pero era el sacerdote que tenía que ver el animal y decir, bueno, ¿este vale o no vale? ¿Este está listo para el sacrificio o no? ¿O este, verdad, tiene un defecto? Porque el animal que tenía que ser sacrificado tenía que ser perfecto. Amén. Pero ahora, hermanos, lo ofrecían. Amén. El pueblo iba y los sacerdotes, hermanos, viva la vida. No importa, hay que ofrecerlo. Basta que, verdad, Dios ve tu corazón, así que hay que ofrecerlo. Dios recibe todo. Amén. Pero el Señor no estaba contento con eso. Amén. Y entonces, ¿verdad? Le dice, cuando me traes el sacrificio, eso está mal. Amén. Porque imagínense, dice, si ustedes van y se lo presentan, ese es su príncipe o al rey de aquellos tiempos, ¿él se agradará? Seguramente que no. No les va a gustar que ustedes le lleven un animal enfermo, un animal flaco, raquítico. No les va a gustar. Amén. Entonces, ¿verdad? Aleluya. Y ahí es donde dice, ¿verdad? Pues ahora orad por el favor de Dios. Para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle
si hacéis estas cosas? Otra pregunta, hermanos. ¿Cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Gloria al Señor. O sea, cuando, hermanos, ellos habían perdido el temor, hermano. El pueblo de Israel había perdido el temor. Y entonces el Señor, hermanos, tiene que ahora, con preguntas, para hacerle entender al pueblo, hermanos, cómo estaba. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, ¿verdad? Le dice, pues, orad por el favor de Dios para que Él tenga piedad de nosotros. Amén. Pero ¿cómo podéis agradar si hacéis estas cosas? Dice el Señor. Aleluya. Amén. Mire, versículo 10. Hay otra pregunta. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Amén. Otra pregunta. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas del templo o alumbre mi altar de balde? ¿Qué pasaba, hermanos? ¿Qué estaba pasando allá? Gloria al Señor. Amén. De que, hermanos, en ese momento, allá, hermanos, nadie quería, gloria al Señor, hacer algo para el Señor, si no se les pagaba. Amén. Querían, hermanos, cobrar por abrir la iglesia o el templo, gloria al Señor. Querían cobrar, hermanos, por servir en el altar, y todo querían cobrar. Aleluya. Maravilloso sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos eso, el Señor hace una pregunta, pero ¿cómo es eso? Dice, y yo no tengo complacencia de vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Aleluya. ¿Por qué? Porque esto, hermanos, estaba haciendo de que, pues, ellos, hermanos, pierdan el amor por el Señor. Lo estaban perdiendo, hermanos. Ya, hermanos, el sacerdote, si no le pagaban a él, él no iba a abrir el lugar, hermanos, de sacrificio. Ya no iba a abrir el templo. Ya no iba a abrir, hermanos. Y entonces le dice, ¿hay alguien de vosotros que haga algo gratis? Aleluya. Amén. Hermanos, porque todo lo que ellos hacían, o lo que también nosotros hacemos, el Señor, hermanos, Él no es deudor. Amén. Amén. Él siempre, hermanos, al pueblo de Israel lo bendijo. Siempre al pueblo de Israel le proveyó. Siempre, hermanos, el Señor fue una bendición para ellos. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Amén. Entonces, hermanos, aleluya, le dice, verdad, pues, yo no tengo complacencia en vosotros. Amén. Dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Amén, aleluya. Aleluya. Tremendo, hermano. El Señor no quería, hermanos, ya aceptar nada de ellos. Amén. Dice, porque de donde nace el sol hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones. O sea, hermano, el nombre del Señor era grande. Él es grande, hermano. Y ellos no entendieron eso. Amén. Que es un gran privilegio servirle. Que es un gran honor, hermanos, el servirle al Señor. Amén. Saber, hermanos, de que con el Señor, hermanos, estamos endeudados y estaremos endeudados. Y cuando estemos en el cielo, ni que se diga, hermanos, estaremos endeudados por la eternidad. Amén. Gloria al Señor. Amén. Pero ellos no entendieron. Amén. Amén. Mire, entonces, hermanos, aleluya. El Señor, hermanos, sigue, ¿verdad?, haciendo preguntas, hermanos, y preguntándole el por qué esto y el por qué lo otro. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Amén. Aleluya. Amén. Mire, aleluya. Quisiera que me acompañen a ese capítulo 2, al versículo 10. Hay otra pregunta. Aleluya. Amén. Dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Aleluya. Amén. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Aleluya. Y dice, pues, ¿por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestro Padre? O sea, hermanos, había un problema ya entre ellos. Amén.
Hermanos, entre el pueblo de Israel había siempre problemas. Ellos llegó un punto en que ellos se dividieron. Estaban divididos. Siendo un país, hermanos, se dividieron. Gloria al Señor. Se dividieron. Hermanos, estaba el reino del norte, el reino del sur. Y estaban divididos allá. Amén. Y eso, hermanos, se fue formando. Y hermanos, y no se podían ya a veces ni ver donde se encontraban entre ellos. Terminaban, hermanos, en guerra. Amén. Y a veces ya no le hacían la guerra a los enemigos, a los filisteos, sino que se hacían la guerra entre ellos. El reino del norte contra el reino del sur. Y eran hermanos. Amén. Entonces, cuando tenían esos problemas allá, hermanos, Dios no estaba contento con eso. Amén. Aleluya. Amén. Miren lo que dice en el versículo 11. Miren, prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén. Y se ha cometido abominación. Miren. Porque Judá dice, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Amén. Jehová dice, cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Aleluya. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Amén. Amén. Ya, hermanos, llegó el momento en que el pueblo, hermano, el pueblo del Señor, Israel, amén, ellos sabían, hermano, que cuando ellos pecaban y a veces, hermanos, se desviaban y hacían cosas feas, ¿qué pasaba? Amén, que ellos iban, ¿verdad?, allá y lloraban y lloraban y clamaban y el Señor, hermanos, en su infinita misericordia, les mandaba, hermanos, el socorro. Amén. Dios le respondía, le mandaba allá, hermanos, un juez, le mandaba un hombre de esto para que lo defienda ya. Amén. Pero acá, hermanos, ya el Señor, ¿verdad?, dice, yo ya no les voy a escuchar. Amén. Van a llorar, van a clamar, van a gemir, van al altar, pero yo ya no voy a aceptar eso. Amén. Aleluya. Amén. O sea, hermanos, llegó a ese punto que ya el Señor, hermanos, no los quería ya. Y mire, dice, más diréis, ¿por qué? Amén. Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Amén. Hermanos, comenzó a haber allá, hermanos, un adulterio terrible. Amén. Se comenzó a mover, hermanos, un adulterio tremendo allá. Amén. Que cada uno, hermanos, comenzaba, ¿verdad?, allá a fallarle a la esposa, comenzaban a adulterar con otra mujer, hermano, y entonces eso era normal allá, siendo el pueblo del Señor. Amén. O sea, se olvidaron de ciertos mandamientos. Dejaron a un lado la palabra. Hermano, y mire, y dice, ¿verdad?, porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Amén. Amén. Está hablando de que, hermanos, Dios creó un varón para una mujer. Amén. Amén. Dios creó a un Adán y a una Eva. Amén. Amén. ¿Por qué dice? Ahí dice, hermanos, ¿por qué? Aleluya. Porque Dios estaba buscando su pueblo, una descendencia para él. Amén. Amén. O sea, quería un pueblo ordenado. Amén. Quería un pueblo, hermanos, que de verdad sepa andar bien, que tenga, el varón tenga una esposa y basta. Amén. No ande al mismo tiempo con otra y con otra y con otra. Eso estaba pasando en Israel. Y era algo normal. Amén. Y entonces el Señor dice, ustedes no han entendido eso. Amén. No han entendido que el Señor hizo uno, habiendo en él abundancia de espíritu, porque él podía hacer miles Adanes. Y podía haber hecho miles Evas. Pero hizo uno. Amén.
un Adán hizo una Eva. Amén. Y de ellos se tenía que llenar la tierra, hermano. Pero el Señor hizo solamente una pareja. Amén. Aleluya. Amén. Entonces, hermanos, miren, el Señor, hermanos, haciéndole estas preguntas, haciendo entender el por qué ellos estaban haciendo eso. Amén. Si en uno de los 10 mandamientos dice, ¿verdad? No adulterarás. Aleluya. Amén. Mire, versículo 17 del capítulo 2. Dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? Amén. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? Y ahí le dicen que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. Aleluya. Amén. Mire, hermanos, lo que pasaba allá. Aleluya. Otra pregunta. Amén. El Señor estaba cansado. Amén. Ya el Señor estaba cansado. Y ellos decían, ¿y en qué le hemos cansado a Dios? O sea, ¿en qué lo cansamos? ¿En qué, de qué se cansó el Señor? Aleluya. Aleluya. Amén. Y el Señor le dice, pues, ¿en qué, verdad? En que hacen el mal. Amén. Hacían el mal y decía, pues, esto es lo que le agrada a Dios. El hacer el mal. Hacemos el mal y Dios está bien. Gloria al Señor. Amén. Y entonces, mire, dice, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Gloria al Señor. Algo llegaba a pasar allá y le echaban la culpa a Dios. Amén. Algo veían de justicia. ¿Y dónde está el Dios de justicia? El Dios que dice que es justo. Gloria al Señor. Amén. Es que, hermanos, aleluya. Ellos no habían entendido, hermanos, de que Dios, hermanos, en momentos, en circunstancias, en ciertos momentos, Dios hace silencio. Gloria al Señor. Amén. Dios hace silencio. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que dice, ¿verdad? ¿Dónde está el Dios de justicia? Algo llegaba a pasar, hermanos, y Dios es el culpable. Amén. Porque Dios no ha hecho justicia. Aleluya. Entonces, esas preguntas ellos, hermanos, tenían. Y el Señor les está respondiendo. Y el Señor les hacía esas preguntas. Gloria al Señor. Amén. Y lógicamente, hermanos, Dios estaba cansado. Amén. Dios estaba cansado. O sea, ¿verdad? Ellos vivían injustamente y hacían cosas injustas. Y cuando ellos querían una ayuda, ahora sí, ¿dónde está Dios? Amén. Ahora sí, ¿verdad? ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está Dios? Pero mientras tanto ellos vivían como sea, hacían lo que sea, andaban como sea, hermanos, aleluya. Andaban, dice, con las mujeres que ellos querían, hacían lo que les daba la gana, pero cuando querían algo justo, ahora sí, ¿Dios dónde está? Maravilloso sea el nombre del Señor. Amén. Capítulo 3, versículo 2. Dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Aleluya. Otra pregunta. Amén. O sea, hermanos, ellos no iban a estar, no estaban aptos para el tiempo de la venida del Señor. Amén. Incluso, hermanos, cuando el Señor llegó, usted lo ve, ellos no estuvieron aptos. Amén. A pesar de que ahí de Malaquías al Señor 400 años se cree. Amén. Aproximadamente 400 años pasaron, hermanos, desde que el último profeta, hermanos, les habló con esta pregunta hasta que llegó el Señor. Si en los días de Malaquías ellos no estaban, imagínense después de 400 años de silencio. Aleluya. ¿Cómo estaban? Amén. Y ahí le dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifiesta? Y cuando vino el Señor, hermanos, fue tremendo. Amén. El pueblo estaba más religioso que nunca. Amén. Y ahí estaban, hermanos, los fariseos, los saduceos, hermanos, y toda esa gente, hermanos, estaban ahí, ¿verdad? Pero el pueblo no estaba. No estaba en pie. Amén. El pueblo no pudo soportar. Gloria al Señor. Amén, hermano, por eso es que, verdad, todo lo que el Señor le decía, hermano, verdad, no les gustaba. Gloria al Señor.
Amén. Y el Señor les hablaba una palabra y no les gustaba al pueblo. Gloria al Señor. Y entonces, ¿por qué eran hermanos? Porque habían hecho tantas cosas. Amén. Que el pueblo no estuvo, hermanos, para ese momento. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Hablando de Cristo. Y se sentará para afinar y limpiar la plata. Porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata. Y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días pasados, como en los años antiguos. Gloria al Señor. Amén. Sea verdad, el Señor está diciendo, bueno, va a llegar el Mesías. Va a venir el Mesías. Pero, ¿cómo van a estar? ¿Cómo van? No van a poder soportar. Amén. ¿Y quién podrá soportar? Le dice. Al Mesías. ¿Quién podrá, la verdad, estar en pie cuando Él venga? Aleluya. Estas preguntas, hermanos, era para que ellos recapaciten y decir, bueno, ¿verdad? Cualquier momento viene el Señor. Cualquier momento el Señor va a descender. En cualquier momento el Señor se va a presentar, se va a manifestar. Amén. En cualquier momento. Amén. Pero, hermanos, aleluya, no sucedió. Amén. Amén, aleluya. Amén. Las preguntas que el Señor, hermanos, les hacía, hermanos, ¿verdad? No suscitó en ellos nada. No pasó nada en ellos. Amén. Fueron preguntas, hermanos, que aunque si el Señor les dio la respuesta, hermanos, no, ¿verdad? No les ayudó a nada. Amén. Porque mire, aleluya. Entonces le dice, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 7. Dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Amén. O sea, el Señor les hacía entender, hermanos, de que ellos tenían que volver. De que ellos se estaban alejando. De que ellos se habían alejado, hermanos. Y que tenían que volver a Él. Amén. Y cuando el Señor les decía, vuelvan a mí. Ellos decían, ¿pero en qué? Si nosotros no nos hemos alejado. Amén, aleluya. Amén. ¿En qué verdad tenemos que volvernos a Dios? Aleluya. Si nosotros estamos bien. Amén. Amén. Y entonces ahí le dice, pues, ¿verdad? Y más dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿En qué verdad? Gloria al Señor. Ellos tenían que regresar. Amén. Al primer amor. Ellos tenían que regresar, hermano, a tener esas experiencias con el Señor. Amén. Tenían que regresar a ver, hermanos, lo que sucedía cuando en el templo de Salomón descendía la nube del Señor. Ellos tenían que volver, hermanos, a eso. A esas experiencias. Pero no sucedía, hermano. El Señor decía, vuelvan. Y ellos decían, ¿pero en qué? Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Entonces, hermanos, miren, versículo 8, dice, ¿robará el hombre a Dios? ¿Amén? Y ellos decían, pues, ¿en qué le hemos robado? ¿Amén? Y entonces, ¿verdad? El Señor dice, pues, en los diezmos y ofrenda. ¿Amén? Porque, hermanos, era un problema en todo. ¿Amén? Cuando se creó el problema, hermanos, en el pueblo de Israel, se creó el problema en todo. Amén. Era un problema, hermanos, completo. Gloria al Señor. Ellos habían dejado a Dios. Estaban haciendo sus cosas, hermanos. Allá sus pecados inmorales y todo lo que estaban haciendo. Todo, hermanos. Y incluso, hermanos, se habían olvidado, hermanos, de llevar ahora, ¿verdad? Las primicias que ellos llevaban. Amén. Ya el diezmo, hermanos, ¿verdad? Ya era algo, ¿verdad?, del pasado. Así eso era para los días de Moisés. Amén. Ya eso, hermanos, ya no era para ellos un deber, ¿verdad? Es decir, ahí tengo que cumplir con mi Señor, tengo que llevar. Ya, hermanos, ¿verdad?
Y entonces cuando el Señor decía, ¿robará el hombre a Dios? Y, ¿pero en qué? ¿Amén? ¿En qué le hemos robado? ¿En qué? ¿Amén? Se habían olvidado, hermanos, de lo que ellos tenían que cumplir con el Señor. ¿Amén? Mire, entonces le dice, ¿verdad? Pues le dice, maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Amén. Se habían adueñado. Se habían adueñado de todo. Amén. Porque el diezmo, hermanos, eso representaba de que no era nada de ellos. Amén. Hermanos, cuando nosotros le damos al Señor, ¿verdad? Nuestro diezmito, nuestra ofrenda. Eso es verdad de que reconocemos de que no es nada nuestro. De que todo es del Señor, gloria. Así mismo para ellos. Amén. Ellos tenían que, ¿verdad?, que llevar eso. Y de esa manera ellos reconocían, Señor, estamos en deuda contigo. Amén. Y esto, ¿verdad?, pues esto es parte, es tuyo también. Así que, pues, lo llevaban y lo dejaban allá. Pero se habían olvidado. Amén. Se habían olvidado. Entonces le dice, ¿verdad?, traer los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén, aleluya. Aleluya. Amén. Porque, hermanos, miren, ellos cuando cumplían con el Señor, Dios los bendecía. Dios, hermanos, la cementera se las llenaba, hermanos, los graneros eran llenos, hermanos, verdad, no faltaba ya, hermanos, verdad, el fruto de la vida, todo el Señor les proveía. Amén. Amén. Pero cuando ellos comenzaron, hermanos, verdad, a tenerse, comenzaron a tener problemas. Amén. Ya no daba lo mismo, gloria al Señor. El fruto, hermanos, de la vida, hermanos, ya no, ¿verdad? No era el mismo, gloria al Señor. Los graneros ya no se llenaban como antes. Algo estaba pasando. Amén. Gloria al Señor. Entonces el Señor le dice, ¿verdad? Aleluya, pues que Él los iba a bendecir si ellos cumplían con el Señor. Pero mire lo que dice, versículo 13 del capítulo 3. Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, que hemos hablado contra ti. Amén. Mire, hablaban palabras violentas contra el Señor. Amén. Sí, hermanos, cuando ellos habían perdido el temor, amén, no les interesaba nada. Amén. Hermanos, como cuando Cristo vino, ¿verdad? Hermanos, al menos, si quizás decían, bueno, para ellos humanamente, decir, bueno, quizás no califica, porque ellos decían que como Cristo era humilde, era el hijo del carpintero y todo eso, para ellos no calificaba como el Mesías, porque ellos decían, el Mesías tiene que salir como mínimo de la cuna de allá de Herodes. Ellos pensaban así en su carnalidad. En su mente carnal. ¿Amén? Entonces, pero ellos en ningún momento, hermanos, ellos dijeron, bueno, ¿pero qué tal si es? ¿Pero por qué Él hace tantos milagros? ¿Por qué este hombre tiene un conocimiento mayor que aún el de los mismos sacerdotes y escribas? ¡Aleluya! ¿Amén? Pero No sucedió así. Al menos voy a probar a ver qué pasa, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Pero no sucedió, hermanos. Amén. Entonces, mire, por eso es que, ¿verdad?, cuando el Señor vino, amén, le cayeron con todo. Y dice, vuestras palabras han sido violentas. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? ¿Qué hemos hablado contra ti? Y dice el versículo 14. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. Amén. O sea, no vale la pena. No vale la pena servir al Señor. No vale la pena. Amén. Entonces, mire, aleluya. Y dice, ¿qué aprovecha que guardemos su ley
y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? O sea, ¿para qué sirve eso? ¿A qué sirve que estemos sirviendo? ¿A qué sirve? Amén. No sirve a nada. ¿De qué aprovecha que guardemos la ley y que andemos afligidos? Tremendo, hermanos. Amén. Tremendo lo que estaba pasando. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Las preguntas que ellos tenían. Amén. Con la violencia, hermanos, con que ellos se dirigían al Señor. Habían perdido, hermanos, ese deseo por tener respeto por el Señor. Amén. Habían perdido todas esas palabras, hermanos, suaves y delicadas, que uno le dice al Señor, hermanos, amén. Cuando uno entra, hermanos, a hablar con el Señor, amén, uno busca, trate de buscar las mejores palabras. Amén. Amén. El Señor, no somos dignos, Señor. Aleluya. Amén. Habían perdido eso. Y ahora, hermanos, ¿verdad? Eran violentos contra el Señor. Y aún, hermanos, ¿y para qué, verdad, el servir? ¿Y por qué servir a Dios? Amén. No hay verdad, no hay ganancia. Por demás es servir a Dios. O sea, de gana. Se pierde el tiempo servir a Dios. Aleluya. ¿Qué aprovecha? Dice que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. O sea, ¿de qué aprovecha que hagamos eso? Gloria al Señor. Amén. Y dice el versículo 15. Estoy terminando, hermano. Decimos, pues ahora, bienaventurados son los soberbios. Amén. Y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Aleluya. Dice entonces, los que temían a Jehová, hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Dice, y serán para mí especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Amén. Maravilloso sea el nombre del Señor. Gloria a Cristo, aleluya. Mire, hermanos, todas esas preguntas, amén, que el Señor les hacía, aleluya, eran preguntas que tenían que tener su respuesta. Amén. Que tenían que ellos, hermanos, entender, comprender qué era lo que Dios quería de ellos. Amén. Que ellos tenían que haber aprendido, hermano. Todo el tiempo en que ellos, hermanos, tuvieron para conocer a Dios. Amén. Amén. Y seguir, hermanos, que dice verdad, habla de los padres, habla de todo aquello, hermanos, lo que ellos vieron, lo que ellos escucharon. Las cosas, hermanos, que pudieron ellos contemplar. Amén. Aleluya. Amén. Así que, hermanos, tantas preguntas. Amén. Muchas veces nosotros le hacemos al Señor. Amén, aleluya. Amén. Y que también el Señor, hermanos, a nosotros nos pregunta. Amén. Amén. Porque a Job se las hizo. Al pueblo de Israel se lo hizo también. Amén. Y a nosotros también, hermano. Amén. Nos hace el Señor pregunta. Amén. Preguntas que el Señor hace en cada uno de nuestros corazones. Amén. Amén. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Aleluya. ¿Por qué? ¿Verdad? Y son preguntas que hay en lo profundo de nuestro corazón, hermano. Respondámosela al Señor. Amén. Amén. Porque a veces, ¿verdad? Algo pasa en nuestra vida. Amén. Algo sucede, alguna circunstancia, algo. Pero hay preguntas
que muchas veces se las hacemos internas al Señor. Y que el Señor también nos hace preguntas a nosotros. Ahí lo profundo de nuestro corazón. Amén. Aleluya. Ahí, hermanos, vamos inclinando nuestro rostro. Aleluya. Ahí, hermanos, en comunión con el Señor. Aleluya. Como el Señor, hermanos, le iba preguntando a su pueblo. Si yo soy Padre, si yo soy vuestro Señor, ¿por qué no me servís como antes? Quizás, ¿por qué no me adoras como antes me adorabas? Aleluya. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con nosotros? Quizás porque ya no hay ese deseo de buscarme. Son preguntas que el Señor nos hace, hermano. Preguntas que hay que responderla ahí, en lo profundo, en nuestro corazón, hermano. Respóndaselas al Señor. Respóndale al Señor, hermano. Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Ahí en lo íntimo, hermanos. Hable con el Señor. Estaba pasando, aleluya. ¿Qué pasó con Israel? ¿Qué pasó con el pueblo? ¿Qué pasó con ellos? Aleluya. Sincero, hermanos. Oh, el Señor quería unas lágrimas sinceras. Cuando ellos venían a buscarlo, lo venían a buscar solamente porque querían una ayuda. Solo lo buscaban por eso, hermano. No lo buscaban por otra cosa, solo porque querían una ayuda. Bendito sea el nombre del Señor. No era porque querían depender del Señor.
le daban al Señor lo que no servía, hermanos, lo que no valía. Oh Dios, ten misericordia, Señor, de nosotros. Ten misericordia, Señor. Oh Dios. Oh pueblo, aleluya. Démosle al Señor todo nuestro corazón. Siempre, hermanos, démosle al Señor lo mejor de nuestras vidas. Lo mejor, hermanos, nuestra alegría, nuestro gozo, nuestro agradecimiento, el más sincero, hermanos, al Señor. Y reconociendo de que le fallamos, reconociendo de que, como el Señor le dijo al pueblo, Él vino como jabón de lavadores, como fuego purificador. Es que Él sabe de que necesitamos de Él, de que necesitamos del Señor, hermano. Él sabe de que podemos fallarle. Él tiene la paciencia y se sentará para afinar y limpiar la plata. Se habla de la paciencia que Él tiene. Él quería seguir tratando con ellos, porque el Señor vino, hermanos, con paciencia. Jesús vino con paciencia. Él dijo a los discípulos: vayan primero a las ovejas perdidas de Israel. Vayan primero a ellos, aleluya, a su pueblo. Vayan primero a ellos. Él quería que ellos reconozcan, que ellos digan: sí, Señor, nos equivocamos. Sí, Señor, no te honramos. Te decíamos Padre, pero no te honrábamos. Te decíamos Señor, pero no te temíamos. Te decíamos que te amábamos, pero te dábamos lo cojo. Te dábamos lo ciego, lo enfermo. El Señor vino, hermanos, para la necesidad de su pueblo. Él está aquí para nuestra necesidad, hermano. Él sabe de que somos polvo. Aleluya. Él quiere, hermanos, que su pueblo sea sincero. Él quiere que seamos sinceros y que le digamos: Señor, mira, este soy yo, pero quiero ser sincero contigo. Aleluya. Porque Él tiene paciencia para afinar y limpiar. Aleluya. Él tiene paciencia, hermanos, para purificar nuestras vidas. Él quería eso, hermanos. Él sabía la condición del pueblo. Si no, Él no hubiese venido a ellos, hermano. Él vino para ellos. Él ha venido por nosotros, hermano. Él viene por nosotros, aleluya. Él desciende por nosotros. Él está aquí por nosotros, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios, por esta palabra. Gracias, Señor, por este consejo, Señor. Te damos gracias, amado. Aleluya. Tenemos que estar de pie, hermanos. Tenemos que estar de pie, aleluya. Tenemos que estar de pie para la venida del Señor.
¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Aleluya. ¿Quién? Aleluya. Tenemos que estar, aleluya, de pie. Tenemos que estar de pie cuando Él se manifieste. Oh, Él va a venir por nosotros, hermanos. Él va a venir por su iglesia. Aleluya. Él va a venir por nosotros. Y simplemente Él nos está, hermanos, hablando. Él viene pronto por nosotros. Aleluya. Ellos decían, ¿dónde está el Dios de justicia? Él está aquí, hermanos. Él sabe hacer justicia. Él es un Dios justo. Aleluya. Sí. Hay alguien para hacer justicia, ese es Dios. Aleluya, Él hace justicia con los suyos, con nosotros, hermanos. No tengas miedo, no tengas temor. Él es el Dios justo. Aleluya, si quizás te han hecho injusticia, tranquilo. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Él hace justicia. Señor, gracias. Gracias te damos, Señor. Gracias por esta palabra. Que a través de todo esto, Señor, tú nos hablas a nosotros. A través de todo esto, Señor, tú hablas a nuestras vidas. A través, Señor, de esto, Padre, de estas preguntas. Tales preguntas también nos sirven a nosotros, Señor. Porque ellos fueron hombres, nosotros también. Ellos son parte de tu pueblo, nosotros también, Señor. Ellos fueron sacerdotes, Señor, nosotros también. Ellos fueron levitas, nosotros también, Señor. Ellos fueron escogidos por ti, Señor, nosotros también. Ellos tuvieron experiencias contigo, nosotros también, Señor. Ellos vieron milagros, nosotros también, Padre. Ellos fueron bendecidos, nosotros también. Oh Dios, ellos tuvieron el honor de tenerte, Señor, de día y de noche, nosotros también, Señor. Oh Dios, gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu gran amor, Señor, y por tu infinita misericordia, Padre. Límpianos, afínanos, Señor. Oh Dios mío. Aleluya, lávanos, purifícanos. Aleluya, para presentarnos delante de ti en justicia, Señor. Señor, gracias. Señor, gracias, Dios. Gracias por esta palabra. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén, Señor. Gracias, Jesús.